¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal de Fede Lobo. El día de hoy le vamos a dar a Metroid Dread completamente y totalmente en vivo. Muchas gracias a Nintendo que nos dio el día de hoy acceso a este videogame. Muchas gracias a los Nintendos. Recuerden que la intención de subir estos gameplays es para que ustedes vean los primeros minutos de los videojuegos, de los nuevos lanzamientos, y que ustedes, viendo el gameplay tal cual como es, sin esconder lo bueno, sin esconder lo malo, digan y decidan y tomen como conclusión si vale la pena comprar el juego o no. Yo solamente soy un influencer. Solamente soy un influencer hecho al vapor. Mañana nadie se va a acordar de mí. Tú vas a ser el verdadero experto, porque decides en qué gastar y qué no. Así que, pues bueno, vamos a darle por acá. Recuerden que estos en vivos, mientras jugamos nuevos lanzamientos, los hacemos en Facebook. Te lo dejo en la descripción. Claro que sí, dice por acá, Metroides. Son organismos agresivos que se desplazaban, flotando y absorbían la energía de sus presas mediante el contacto físico. Fueron creados por los Chozo. Su nombre significa guerrero definitivo en el idioma Chozo. Y se convirtieron en una codiciada arma biológica cuya proliferación desató numerosas crisis. Por ese motivo, se aniquiló hasta el último ejemplar de su especie, ahora extinta. Parásitos X. Organismos parasitarios de constitución gelatinosa, autóctonos del planeta SR-388, absorbían el ADN de huéspedes vivos o muertos y adoptaban su apariencia. Al infectar a un individuo vivo, se apropiaban de sus recuerdos. No se guiaban por las emociones, sino por el instinto de reproducirse y alojarse en especímenes cada vez más fuertes. Dada la imposibilidad de controlarlos, eran aún más peligrosos que sus únicos depredadores, los Metroides. También se los considera extintos. Uf, Samus, ¿cómo me dominas? Por aquí preguntan, ¿es nuevo juego o es remasterización? Es nuevo juego, señor. Con la desaparición de los Metroides de SR-388, el planeta acabó infestado de X, una terrible especie de parásitos capaces de adoptar el aspecto de cualquier criatura viviente. Así lo es. Puede ser un perrito, puede ser chorizo, puede ser también una tortuguita. Ajena a la situación, yo misma me infecté en cuanto pisé la superficie y estuve a punto de morir. ¡No, Samus, no te mueras! ¡No lo hagas, no! Mi única salvación fue una vacuna creada a partir de ADN Metroide, que al mismo tiempo me confirió la capacidad única de oponer resistencia a los X. Tuve que ponerla en práctica de inmediato cuando me desplacé a un centro de los laboratorios espaciales Biometrax para investigar una señal de socorro. Ahí me enfrenté a numerosos tipos de X, incluido el SAX, que había adoptado mi forma con el traje a la máxima potencia. Al final, eliminé la amenaza que suponían los X de SR-388, haciendo colisionar el laboratorio de Biometrax con el planeta. Tras esa misión de los X y de los Metroides, solo quedó el recuerdo. ¡O eso pensábamos! Cuando parecía que todo había terminado, la Federación Galáctica recibió una misteriosa señal de video. ¡Oye, no! En ella aparecía un X vivo en un entorno salvaje. Un análisis detallado demostró que el video era auténtico. Aunque se desconocía el remitente, se pudo rastrear el origen de la transmisión hasta cierto planeta. Neta, el video era tan auténtico que hasta salió en DocTops. Y en Pasillo Infinito, pero ese ya salió después. Se llamaba ZDR. Si los X habían sobrevivido de alguna manera, la extinción en aquel lugar suponía una grave amenaza para toda la galaxia. La Federación Galáctica envió un equipo formado por 7 EMMI para investigar el asunto. ¡Deta!
Los EMMI son unos robots de gran tamaño que fueron diseñados para capturar muestras de organismos y extraer su ADN. Gracias a su extraordinaria movilidad y su blindaje protector, fabricado con los materiales más resistentes del universo, el éxito de la misión estaba prácticamente garantizado. O sea, estos robots eran más épicos que un Terminator, me lo dijo un primo. Sin embargo, poco después de su llegada a ZDR, se perdió toda comunicación con ellos. ¡Órale! ¡Qué mamacita! ¿Qué estará pasando en ZDR? ¿Es cierto que está infestado de X? Como soy la única inmune a los parásitos, descubrirlo depende de mí. ¡Sálvame, Samus! ¡Sálvame! Ya van a decir mucho texto. No, para alguien como yo que apenas va entrando en el Metroid, que narren tal cual muchos de los acontecimientos que pasaron de los demás, a mí me sirve, ¿eh? A mí me funciona. Yo sí digo finos señores, como dicen los chavos, ¿no? Así dicen ustedes. Entrada en la atmósfera del ZDR inminente. La recompensa de esta misión no parece proporcionada. Los riesgos son mucho mayores que la retribución. Ten cuidado con nuestro equipo extraviado, señorita. Entrada en la atmósfera en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y de repente se escucha... ¡Eva! ¡Eva! ¿Wally? Ese elevador lleva a un complejo subterráneo. Es probable que la señal sea débil. La comunicación podría verse dificultada. Cuando llegues abajo... Conéctate a la red del complejo. Así ven, estamos en contacto. ¿Alguna protesta, señorita? Thank you.
Muy bien, muchachos. Aquí comienza el camino de las Samus. Ok. Con este guamazo. Disparo. Explore que exploro. Ok. Bueno, vamos por acá. Disparo, exploro. ¿Cómo uso los misiles? Ah, ok, ya vi cómo. ZL para deslizarte. Muy bien. Ok. Mocos. Ok, se cuelga. Me cuelgo. Pues cambias de arma, ¿verdad? Ok. Uy. Acabo de matar un tejón. Uno. ¿Qué es esto? La munición ya está al máximo. Okay. ¿Munición de qué? Mira cómo se asoma para allá. Así como que, a ver. Me voy a asomar. Mantén oprimido R para preparar los misiles y dispara con Y. Ciertos bloques solo pueden destruirse con determinadas armas. Ok. Existen bloques ocultos que pueden destruirse. Si no encuentras ninguna salida posible, dispara a tu alrededor. El impacto de un misil puede revelar esos bloques. Ah, mira, por aquí. Pero pues eso, ¿cómo lo destruyo? Yo supongo que es con un arma en específico, ¿no? ¡Ay! Encontraste un módulo de comunicación. Muy bien, Samus. He revisado tus signos vitales y el registro de video a partir de los datos que enviaste. ¿Tú eres Skynet? Realicé un análisis completo, pero no encuentro la causa de tu pérdida del conocimiento. Los datos reflejan una serie de cambios drásticos en tu cuerpo. O sea, como que la Samus nada más se desmayó. El origen de estos cambios te despojó de la mayoría de tus habilidades. Sufres una especie de amnesia física. Uno. Eso nos lleva a tu atacante. Estoy cotejando tu registro de video con la base de datos de la Federación. Parece que se trata de un chozo de identidad desconocida. El chozo es la raza que crió a esta Samus, ¿no? Lo sé porque estoy armando la historia en un video. Y pues bueno, es lo que he aprendido hasta ahora. Por cierto, ya pronto, tenía planeado lanzarlo antes de que saliera este game, pero la verdad es que se me adelantó, esta pequeña mudanza y también... Puedo deducir que te encuentras en algún lugar de las profundidades de ZDR. Tu máxima prioridad es volver a la nave en la superficie. La situación es delicada. Confía en tu instinto durante el ascenso. Parece que este planeta se divide en varias zonas interconectadas mediante lanzaderas, elevadores y otros dispositivos de transporte. Debes buscar el camino para salir a la superficie. La ubicación de la nave se indica en el mapa global. Puedes comprobarla por ti misma. Es posible que encuentres zonas de bajas temperaturas. Tu ADN metroide te vuelve vulnerable a ellas. Sufrirás daño si permaneces en entornos fríos. Hay numerosas zonas frías repartidas por el subsuelo. No accedas a ellas con el traje básico. Ok. Por último, las interferencias subterráneas impiden las transmisiones de radio. Contáctame desde los módulos de comunicación que encuentres. Dice por acá, ya hable bien. ¿Quieres guardar la partida? Aceptar. Ok, para abrir el mapa,
Mapa global. Sí, supongo que este es un Metroidvania. Entonces, pues bueno, ¿qué es esto? Estación de recarga de munición. Muy bien. Vamos a seguir explorando. Claro que sí, totalmente en vivo. ¡Hora! ¡Ocos! Un contragolpe del momento justo sirve para detener ciertos ataques enemigos y apuntar automáticamente al atacante. Oprime X para usarlo ahora. ¡Ocos! Mira, mira, mira nomás. Detén los ataques enemigos con un contragolpe oprimiendo X en el momento justo. Como dice, te lo resumo, pero justo, justo, justo. Muere, muere. Parece que estos... Ándale. Parece que estos los puedo... Ahí está. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Samus, tengo que decirlo. Me estás conquistando. Ay. Que si lo mueves ya deja de apuntarle. Ok. Ya, ya estoy entendiendo, estoy entendiendo. ¿Para arriba? Ok. Mapita, lo ves arriba a la derecha. Lo ves o no? ¿Ahora? Las zonas del mapa que parpadean esconden objetos ocultos. Ok. Me late. Está ahí. Tanque de misiles obtenido. La capacidad máxima de misiles ha aumentado en 2 unidades. Entonces, pues ya, ¿no? Ahí. Oh my god, godness. Es el Robocop Sote. No le hago nada. El ataque de un MMI se puede interrumpir oprimiendo X cuando se ve un destello, pero el margen de maniobra es tan estrecho que resulta casi imposible. Puta. Okay. ¿No me lo puedo chingar entonces? Bueno, pues vámonos. ¡Corre, Samus! ¡Córrele! Que el Nemesio Robocop te va a tasajear. Vaya, vaya, parece que es un Terminator. ¿A dónde voy ahora? Dice, ¿por qué a los misiles? ¿Pero le di con misiles? Le di como con 5 o 6 misiles. Gracias a la energía de la unidad central, el cañón se ha transformado en cañón Omega. ¡Uy! Descarga Omega disponible. Mantén oprimido L para activar el modo disparo libre y apunta con... ¿Ok? Si hay algún objetivo cercano, Samus apuntará hacia él de forma automática. ¿Ok? Mantener oprimido R para preparar la descarga Omega. Una vez efectuada la carga y sin soltar R, oprime Y para disparar. Apunta al núcleo. Ok. Aquí está el Terminator. Ahora sí, Terminator, te voy a tasajear. Chavo. Ay, güey, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Me voy a morir. Espérame, espérame. ¡Ahorita vengo!
Hijo de... A ver, por acá, por acá, por acá. Toma, toma esto. ¡Mocos! Cañón Omega agotado y desactivado. Se ha reactivado el cañón normal. Uy, no. Sí, ya no lo tengo. Ok, esos robotsotes son los que salían en el tráiler, ¿no? Esos robotsotes, ¿no? Ok, ok, ahora ¿para dónde? Miren, para acá arriba. Vamos a volver arriba, porque me parece que... No fuimos por acá. ¿Vamos por acá? Hola. Aquí hay que salvar la partida. Uy. Ay. Que no, con misiles. No. Y aquí a qué hora se escucha el sonidito este del... ¿A qué hora, a qué hora? Ah, ya no puedo pasar. Les digo, ¿a qué hora se escucha el sonidito ese del... A ver, espérame. ¿Ahora? Mapa global. Ok. Ok. Vámonos por acá, amigos. Y otro de estos. ¡Mocos! Mira nomás. No, hombre, Samus, no le vas a hacer nada. ¡Corre, Samus! ¡Córrele! Dale, dale. ¡Toma! Los tipos van a ser como los nemesios de Metroid, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, me separé! Lo logré. Lo logré separar. Ok. Ok, vámonos. ¡Ay! ¡No! Ahora sí me agarro. Continuar. Son los Némesis, pero Robocops. Ok. Lo bueno es que no me regresó tal cual al punto de salvado, ¿eh? El pedo de estos juegos es que no hay un camino definido. Ya me voy.
¿Y a dónde vine a dar? Tanque de misiles obtenido. La capacidad máxima de misiles ha aumentado. Espérame, a ver, voy para allá. Ok, aquí hay otro punto salvado. Uf, dice la baticueva. Los dos de mí que encontraste tenían claras intenciones de atraparte. Quizá les hayan manipulado el programa. Si es así, debemos asumir que todos los EMI son enemigos. Los EMI emiten pulsos con los que detectan vibraciones en el aire a cierta distancia. En resumen, pueden oírte. Cuando un EMI detecta alguna vibración, activa su modo de vigilancia para rastrear el origen. En ese caso, procura escapar de su radio de visión. De lo contrario, correrás un peligro mucho mayor. Si un EMI te descubre, comenzará a perseguirte y las salidas de la zona EMI se bloquearán, como establece el protocolo. Quedarás atrapada en el interior. Para sobrevivir, debes salir de su radio de detección. Así dejará de perseguirte y se desbloquearán las salidas. Ok, entonces tal cual nada más hay que perdernos y ya se desbloquea todas las salidas. Jamás abandonará la zona que tiene asignada. Su sistema de control solo le permite funcionar en ella. Según mis cálculos, si te apresa un EMI, las probabilidades de que mueras ascienden al 99%. ¡Mocos! Cabe una mínima posibilidad de escapar, pero podría considerarse prácticamente imposible. ¡Yo escapé! ¡Una vez, pero lo logré! Los EMI son inmunes a tus armas actuales. Careces de la energía especial que usaste para vencer al primero. Ahora tu única opción consiste en evitar que te capturen y en encontrar una salida. La prioridad máxima en las zonas EMI es simplemente sobrevivir. Ok. ¿Quieres guardar la partida? Pero claro que sí, señor. Ahora, aquí vamos para allá. Espérate, ¿qué es esto de acá atrás? A todo le quiero dar misilazos. Vámonos para acá. Mira, ahí abajo hay un... uno de esos que recarga este... munición, ¿no? Tal vez todavía no pueda acceder a ese. O así. Ay. Ok. Yo creo que todavía no podemos acceder a ese, tal vez. Saben que estos juegos así son de volver después. Hola. Bueno, vamos por acá. ¿Qué es eso de allá arriba? ¡Uy, güey! No, 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 abajo. Vámonos. Ahí viene el güey, ahí viene. Vamos a hacer cabrón.
De puro pedo me escapé. Ok, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah, caray! Se está poniendo esto tenso. Aquí todavía no puedo. Hasta que sea bolita, me imagino. Este cubito rosa nomás. No sabemos todavía. Ok, hay que cerrar la partida aquí. El tipo de juegos, para quien no los ubique, los Metroidvania, son juegos que tienen el mapa, pues digamos, entre comillas, abierto. Puedes explorar en desorden o en el orden que ustedes quieran, nada más que, como ya vieron, hay muchas zonas que no podemos abrir, entonces lo van marcando, miren, lo van marcando. El mapa global pues sería esta es una zona nada más. O sea, se ve que es que es bastante, bastante grande, aunque dice Emi restante 6 de 7. Okay. Como que se metió un mosquito por aquí, me está pique y pique. ¿No puedo ir para allá? Tal vez. Resultando para acá, ¿sí? No, vea. Tengo que entrar por la izquierda. Bueno. Vamos para abajo. Gracias por las estrellitas. Ahorita las leo, amigos. Ahorita las leo. Deme chance, estoy grabando para los youtubers. Ok. Uf, épico. Okay. Por acá, ¿no? Otro guardado. Ah, no, aquí nos vamos a comunicar con el Skynet, ¿no? Hola, soy Skynet. Ok, me liberó el mapa. Mapa de la zona descargado. ¿Quieres guardar? Sí, señor. Las salas amarillas del mapa albergan estaciones de guardado y las moradas, dispositivos de transporte. Ok, me da. Órale, me late, nomás no, ¿eh? Nomás no y te beso, ¿eh? Te voy a besar, Samus, ¿eh? ¿Les está gustando el juego, amigos? ¿Les está gustando? ¿Les está gustando el Halo naranja? Mira, aquí ya tenemos este tanque de misiles obtenido totalmente en vivo. Voy para atrás. Otra vez para acá. Para acá. ¿Será por aquí? Uy. Ok, voy a seguir avanzando. Ok.
Aquí abajito ya habíamos ido, ¿verdad? Ok. Ay, güey. Sí, aquí abajo habíamos ido. A ver, pero sí, ¿verdad? No, aquí no. A ver. ¿Qué se me hace? Que aquí anda el Terminator este. ¿Y esto? Ahora. Okay. Y que me quede la vida. ¡Corre, Samus, córrele! ¿Qué es eso? Ok. ¡Para! No, hombre, cuando encuentre esa habilidad para hacerme bolita. Voy a ser el hombre más feliz del mundo. ¡Quítate! Jaja, robot tontito. ¡Corre! ¡Vámonos! Oh. Ok. No pete. Tal vez tengo que ir hacia todo este lado derecho. No creo. Puede ser que por acá sea, ¿eh? O sea, por acá. Ya exploro aquí. Pues toda esta zona que no he explorado. Supongo que lo grisecito. Y si no te da el calostro cuando te ve el Terminator. ¡La neta, sí! Espérame. Tal vez puedo ir a guardar la partida y medio actualizar. Caray. Ahora. Vamos a actualizar el mapa tantito. No era por aquí, no. Bueno, esto es común en los juegos de Metroidvania. Dar vueltas a lo estúpido. Ay. Y yo le agarro en los Metroidvania, le agarro un gusto a dar vueltas al idiota. Si ya te perdiste, ¿va? La neta sí. Bueno. Mira, no se puso de color. Bueno, pues vamos para acá. ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente, Samus! ¡Su madre! Entonces es aquí todo derecho. ¿Qué es eso que está ahí? ¡Shh! ¿Qué hice? Todo derecho. ¡Corre! No, pero por aquí no se puede. Ok, ya había venido aquí. Maldita sea. Es por acá arriba, pero aquí no puedo. Entonces voy a ir para acá abajo, mira. Voy para abajo. Vámonos para abajo. Y por aquí es la bolita. No puedo. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con eso? ¡Ay, güey! ¡Corre! ¡A cómo chingas! Dice la Samus. Bueno, supongo que por aquí no es, sí. Mira, si exploro un poquito más arriba, no lo sé. A ver, tal vez. Yo creo que me voy a regresar. Objetos, 10%. ¿Qué es esto? Estoy tardando en identificar. Ok.
Ok, vamos a volver a intentarlo abajo, a ver. ¡Oh! ¿Por aquí sigues? No me jodas que aquí sigues. ¡Uy! ¡Vámonos! Maldita sea. Bueno, vamos para acá. Si era por aquí, ¿verdad? Bueno, no sé. Ya no sé. ¿Qué es esto? ¡Uy! Otro de descubrir, ok. Voy por acá. Okay. Hasta que funcionó. Hasta que funcionó para abrir unos misiles. Oye. Okay. Abajo. ¿Ahora? ¿Y esto qué es? ¿Ya me puedo hacer bolita? Rayo cargado obtenido. Rayo cargado. Arma con la que se puede acumular energía y descargar un potente rayo. Manténlo oprimido Y para cargarla y luego suéltalo para disparar. Permite infligir daño a aquellos enemigos inmunes a los rayos normales, como los robots o los jefes, y abrir puertas de rayo cargado. Además, Samus puede efectuar un ataque cargado mediante un salto giratorio cuando su arma tiene suficiente energía acumulada. No entendí lo del salto giratorio. Ok. Si este no se abre, aquí va. Este no se abre, así que ahí va. De aquí vengo, ¿no? Sí, me parece que... Me parece que sí, tal vez sí, fue que... Bueno, había algunas cerraduras aquí que... Que estaban inhabilitadas, ¿eh? Entonces pues vamos a explorarlas por allá. Claro que sí, claro que sí. Totalmente en vivo. Les está gustando el Halo. Les está gustando el Halo. Es broma, ¿eh? Ya vi algunos. ¿Por qué le faltas el respeto así? Esto no es Halo. Ya sé, ya sé. Por eso es broma. Tanque de energía obtenido. La capacidad máxima de energía ha aumentado en 100 unidades. Ven para acá, tejón. No son tejones, ¿no? Qué súper bueno el parry. Aquí sí me sale. En Dark Souls no me sale. Ay, güey. Está bueno el Halo, chuleta. Ok, ok. Vamos aquí arribita, tal vez allá. Nada más que no me queda muy claro qué zonas ya sí he explorado y cuáles no. Thank you.
No, mira, todavía no puedo. Ok, ¿ahora? Ahora, 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 ahora. Me andan espantando, ¿eh? ¿Ahora? Ya no me andes espantando, ¿eh? Acá, güey. Ahí viene. Oh. Okay. ¿A dónde tengo que ir? Petra, pues ¿a dónde voy? Ay, güey, idiota estoy. Me hace que no era para allá. O bueno, voy a ir aquí. O sea, aquí no vení. Ok, se cerró. Ahora. Bueno. Dice, me voy a ir para atrás y veo otro Terminator. Aquí vamos, gente, aquí vamos. Gracias por creer en mí. ¿A qué vigilia eso que he tenido? Pero te vas a ir para atrás. ¿Pues ahora? Ok. ¡Muere, perro! Ahora, ahora, ahora. Vámonos, vámonos. Aquí está cabrón. Aquí también va a estar cabrón. Vámonos. Bueno, otro punto de salvado. Se está desviando el suministro de combustible térmico. Muy bien. Me hacen, güey.
¿Será por acá? O sea, ¿el suministro térmico habrá quitado las puertas de colores rojos? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. No. Vámonos. ¿Ahora para dónde? Para acá, pero para acá no se podía, ¿va? Puerta con sensor. Puerta de rayo. Acceso cortado. No podía. Aquí tampoco podía. ¿De aquí vengo? No, de aquí no vienes. Ok. ¿Cuál es? ¿A dónde me ha faltado? Exploro, que exploro, dice por acá. Pues toda esta zona, o sea, estoy seguro que aquí abajo ya vine, o sea, pero a ver, vamos para acá. No, porque siempre quiero activar el mapa. Bueno, voy a salvar aquí otra vez. Enviando los datos. Su atacante no figura en la base de datos de la Federación. Sin embargo, existen datos de una tribu de guerreros Choso. Es muy posible que haya una conexión entre ambos. La arquitectura y los artefactos de la tribu de guerreros en este planeta son evidentes. Este debió de ser uno de sus asentamientos. Pero ¿por qué querría alguien traerte hasta aquí y enviarlos a mí a darte casa? Quizá el video del parásito X fuera un simple señuelo. Okay. La situación aún no es clara, pero tu prioridad no ha cambiado. Debes regresar a la nave. Activaste el sistema de suministro de magma. Las puertas térmicas vuelven a tener energía. Búscalas para avanzar. Ok. Debes seguir buscando la energía especial que usaste contra el primer Emi. Es lo único que te permitirá afrontarlos. Por desgracia, dicha energía es volátil. Habrás notado que se agota al destruir a un Emi. Quedan 6 de mí al acecho. Recuerda que no estás equipada para vencerlos en combate. Dice por aquí. Y en eso el Adam dice, one more time. Okay, estas son las puertas térmicas, ¿no? Ok. Mira, te digo que quiero puerta térmica abierta. Ok. Sí, vamos a esas puertas térmicas. Las puertas térmicas, ¿cómo están marcadas? Puerta de rayo, objetos. Puerta de rayo, aquí no he venido, pues vaya. Pero quiero identificar las puertas térmicas. Soportado. Aquí ya vine. Si no las marca, puerta de rayo. Puerta de rayo, puerta de rayo. Bueno, vámonos. Vamos a la izquierda. Vamos a las primeras zonas. Me parece que puede ser por aquí, ¿no? Entonces vamos toda a la izquierda. Creo que sí, aquí hay otra puerta térmica. Vamos aquí, totalmente vivo. Espérate. También podemos seguir las tuberías, ¿verdad? Porque mira. Ok.
Ay, güey. ¡Vete! Bueno, creo que sí es por acá. ¿Pozón? ¡Mocos! Espérame, espérame. ¿Te estoy haciendo daño? ¡Mocos! ¡Dale, perro! Ya estoy listo para otro. Gracias a la energía de la unidad central, el cañón se ha transformado en cañón Omega. Descargando. Ráfaga Omega disponible. Al blindaje. Ah, ok. Ya entendí. Ahí te voy, hijo de perra. ¿Dónde estás? No mames, si me agarro, güey. Oh, su madre, güey, me pone nervioso, güey. No te preocupes. Ok. Que primero es así. Ok. Ven para acá, bastardator. Ven acá, perro bastardator. Mocos. Aracno imán obtenido. ¿Qué es el aracno imán? Permite adherirse a las superficies imantadas azules gracias a un campo magnético. Inclina hacia los techos y paredes magnéticos para adherirte a ellos. Aún empleando esta habilidad, Samus puede también moverse y atacar.
¡Ay! Ya te patrocinan. Cañón Omega agotado y desactivado. Se ha reactivado el cañón normal. Muy bien. ¿Les está gustando? ¿Les está gustando el... el Doom Azul? ¿Les está gustando el Doom Azul o no?